Chibola, Rita. Apenas si fue ayer cuando pintamos de color el día de nuestra boda. Hoy ese panorama de visiones e ilusiones se ha convertido en realidad. Te ves hermosa. En realidad, aquí el afortunado es Carlos. Hoy no solo empiezas una nueva vida al lado de tu esposa, sino también con la mejor amiga y confidente que puedes tener. Si algo admiro de Rita es la forma positiva en que ve la vida, cómo logra lo que se propone y su integridad como persona. Amiga, nunca cambies. Recuerdo cuando los vi juntos por vez primera. Pude darme cuenta lo atento y lo agradable que era Carlos con Rita. Bailaban, reían y parecía como si el tiempo paraba ante sus ojos. Lo que los unía era más fuerte que sus imperfecciones y me di cuenta que era solo el principio de su historia juntos. Rita, Carlos. Dicen que el amor es todo lo que pretende ser. Es la luz que ilumina, la fe que guía y la gota de faz que ansía. Por eso es que la gente es tan cínica y arriesga todo por amor. Vale la pena luchar. El problema es que si no se arriesga nada, se arriesga aún más. Hoy los reto a arriesgar el todo juntos y tomados de la mano. Y que esos riesgos los unan, les enseñen a enfrentar la vida y llene de infinita felicidad su vida y hogar. Los quiero mucho. Se nos llegó el tiempo ahora sí de casarnos, tanto tiempo que nos hemos conocido y gracias a Dios ahora ya sé, en unas horas nos vamos a casar. Estoy muy emocionado, muy nervioso. Te quería dar las gracias por ser la persona que eres, te quiero decir que te amo y no puedo esperar a que tengamos una familia y ser felices. Muchas gracias y te amo mucho y nos vemos en unos minutos. Porque voy a ir a la iglesia, no lo estaba, nunca lo sentí hasta apenas ahorita. Que es Carlos para mí, es una persona especial, es el hombre que escogí para compartir el resto de mi vida y formar una familia en el futuro.